¿quién estaba antes de este de esta gestión? Un político, Jaime Pérez de Arce, que es un antiguo militante del Partido Socialista. Fíjate que cuando él volvió, reincorporó a personas que habían sido indemnizadas, una con 450 millones de pesos, otra con 400 millones de pesos, una empresa que estaba con muchos problemas. Yo quiero decir que el año 2021 la empresa ganó plata, el 2021 ganó 37 millones de dólares. Llegó Pérez de Arce, sacó a 7 de 9 gerentes, todos habían sido seleccionados por Headhunters, y los sacó. Y fue acusado de traer un montón de gente política a la empresa. E inmediatamente empezaron a perder plata. Y perdieron tanta plata que en poco tiempo perdieron más de la mitad del patrimonio. O sea, si esto es una debacle, es la política, es la clase política. Este gobierno tiene que responder por esto. ¿Por qué nombraron a Pérez de Arce? ¿Por qué echaron gente, habían despedido gente después de auditoría y las recontrataron? ¿Por qué se le acusa de contratar un montón de gente política? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿O basta con que simplemente nos digan y haya palabras y no hay ninguna investigación? Las pérdidas de la NAMI son enormes, como tú lo has contado, Vanessa. ¿Y quién las va a pagar? Las personas que nos escuchan, tú, Catherine, yo, todo entre nosotros. A ver si la plata sale de los chilenos. Esto es un escándalo. Y resulta que quienes además sufren son es la pequeña minería, porque el ENAMI, entre otras cosas, cumple esa función. Yo creo que ahí están, así están las cosas, y es una brutalidad. Pérez de Arce trajo a cerca de 20 personas que habían sido despedidas del ENAMI por la gestión anterior. Aquí. Por ejemplo, a ver. La gerente de Fomento, Viviana Ireland, Partido Socialista, que había sido antes intendenta de Atacama bajo el gobierno de Bachelet. ¿Qué hace el ENAMI?